Imagina esto, estás caminando por una calle tranquila. Cuando de repente te encuentras frente a frente con una mansión impresionante. Te detienes, maravillado, preguntándote qué se necesita para vivir en un lugar así. Ahora, imagina que te digo que el secreto no es ganar la lotería, ni nacer en una familia adinerada. Sino algo mucho más alcanzable, la disciplina financiera. Sí, has escuchado bien. En este video, vamos a desentrañar cómo transformar tus hábitos cotidianos en un puente hacia la riqueza. Te revelaré dos estrategias clave que han convertido a personas comunes en millonarias. Primero, cómo establecer y seguir objetivos financieros claros, y segundo, el arte de vivir por debajo de tus medios. Y segundo, el arte de vivir por debajo de tus medios, sin sentir que te estás privando de nada. Quédate conmigo, porque lo que estoy a punto de compartir podría ser el inicio de tu camino hacia una vida de abundancia financiera. La vida antes de la transformación era un laberinto sin salida. Días llenos de rutinas sin significado, donde la brújula interior parecía haber perdido su norte. La sensación de estar perdido y sin rumbo se había convertido en una constante, marcando cada despertar con una pregunta sin respuesta, que sigue ahora. El deseo de cambio comenzó como un susurro, casi imperceptible entre el ruido de la cotidianidad. Sabía que algo tenía que cambiar, pero el camino a seguir era difuso, como mirar a través de un vidrio empañado. La incertidumbre de no saber por dónde empezar añadía peso a los hombros, ya cargados con el temor al cambio. Reconocer el momento de cambio fue como el primer rayo de sol después de una larga noche. No fue un evento grandioso, sino más bien un cúmulo de pequeñas señales que, juntas, formaron un claro mensaje, era tiempo de transformar mi vida. Este reconocimiento trajo consigo un sentimiento de urgencia, pero también de esperanza. El descubrimiento de la importancia de la disciplina y los objetivos financieros llegó como una revelación. Comprendí que para navegar con éxito hacia mi transformación necesitaba más que solo el deseo de cambiar, requería de una estructura sólida sobre la cual construir mi nuevo yo. La disciplina se convirtió en mi brújula y los objetivos financieros en los hitos de mi viaje. Comencé a investigar sobre métodos para mejorar la disciplina y la gestión financiera. Cada artículo, libro y podcast no solo alimentaban mi conocimiento, sino que también encendían una chispa de entusiasmo en mi interior. Sabía que estaba construyendo la base de lo que sería mi nueva vida, piedra por piedra. La decisión de comprometerse con un cambio radical no fue fácil. Requirió de una introspección profunda y el valor para enfrentar los miedos. Sabía que este era el momento de tomar las riendas de mi vida, de dejar atrás la complacencia y buscar un futuro mejor. Con objetivos financieros claros y alcanzables en mente, comencé a esbozar un camino hacia la libertad financiera. Quería salir de deudas, ahorrar para el futuro y, eventualmente, invertir. Crear un plan de acción detallado fue el siguiente paso. Detallé cómo y cuándo pagar mis deudas, las maneras de reducir gastos y las estrategias para incrementar mis ingresos. Este plan se convirtió en mi guía, en el mapa que seguiría día a día para no desviarme del camino. La implementación de rutinas diarias para fomentar la disciplina cambió mi vida. Establecí horarios para revisar mis finanzas, dedicar tiempo a la educación financiera y buscar formas de generar ingresos adicionales. La consistencia de estas rutinas fortaleció mi compromiso y mejoró mi gestión del tiempo. Adoptar técnicas de gestión del tiempo para mejorar la productividad fue crucial. Comencé a utilizar métodos como la técnica Pomodoro para tareas específicas, lo que me ayudó a concentrarme mejor y a ser más eficiente. En el camino hacia una transformación financiera, el uso de aplicaciones y herramientas de seguimiento de gastos se convirtió en un pilar fundamental. Permitieron una visión clara de a dónde iba cada centavo, facilitando decisiones más conscientes sobre el gasto diario y ahorrando así para el futuro. Con una mejor comprensión de la gestión financiera, el siguiente paso fue aprender sobre inversión y ahorro. Estos no solo se trataron como objetivos a largo plazo, sino como pilares esenciales para alcanzar la libertad financiera. Dedicar tiempo a educarse sobre las opciones de inversión marcó la diferencia en el crecimiento del patrimonio. A lo largo del proceso, surgieron múltiples obstáculos y desafíos. Sin embargo, cada uno de ellos se enfrentó con determinación. La clave estuvo en adaptarse y buscar soluciones creativas, manteniendo siempre la vista en los objetivos establecidos. Esta resiliencia se convirtió en un motor de cambio y crecimiento. Celebrar los pequeños logros resultó ser vital para mantener la motivación a lo largo del tiempo. Cada meta alcanzada, por menor que fuera, se festejaba como un paso más hacia la transformación deseada. Esta práctica ayudó a mantener el ánimo alto y a reforzar la disciplina necesaria para continuar. Conforme se avanzaba, se hizo evidente la necesidad de ajustar y reevaluar las metas financieras. Lo aprendido en el camino proporcionó nuevas perspectivas, llevando a la modificación de objetivos para reflejar mejor las ambiciones y capacidades actuales. Este proceso de ajuste continuo fue clave para el progreso sostenido. El encuentro con mentores y la participación en comunidades de apoyo marcaron un antes y un después en mi travesía. Estas figuras no solo proporcionaron guía y sabiduría, sino que también infundieron confianza en mis capacidades. A través de sus experiencias, aprendí que los obstáculos son escalones hacia el éxito. Adoptar un estilo de vida minimalista fue un cambio significativo. Al reducir mis gastos, pude concentrar recursos en lo que verdaderamente importaba, mi crecimiento personal y financiero. Esta simplificación trajo claridad a mi vida, permitiéndome enfocarme en mis objetivos sin las distracciones del consumismo desenfrenado. La paciencia y la persistencia se convirtieron en mis pilares. Entendí que los resultados no son inmediatos y que el camino hacia la libertad financiera está lleno de altibajos. Aceptar esta realidad me ayudó a mantenerme firme frente a las adversidades, sabiendo que cada esfuerzo cuenta y construye el camino hacia el éxito. La implementación de técnicas de mindfulness fue crucial para mantener mi enfoque. En momentos de estrés o incertidumbre, estas prácticas me ayudaron a centrarme en el presente y en mis objetivos a largo plazo. Finalmente, el desarrollo de una mentalidad de crecimiento transformó mi enfoque hacia la vida y las finanzas. Comprendí que el aprendizaje continuo y la adaptabilidad son esenciales para superar obstáculos y alcanzar mis sueños. Experimentar con diferentes fuentes de ingresos se convierte en una aventura emocionante. Descubrí que diversificar mis ingresos no solo mejoraba mi seguridad financiera, sino que también ampliaba mis horizontes. Desde el comercio electrónico hasta la escritura freelance, cada nueva empresa era un paso más hacia mi libertad financiera. La salud y el bienestar tomaron un nuevo significado en mi viaje. Comprendí que sin una mente y un cuerpo saludables, mis esfuerzos por alcanzar mis metas financieras serían en vano. Así, integré el ejercicio regular y una alimentación balanceada en mi rutina diaria, viendo mejoras no solo en mi salud, sino también en mi productividad. Reconfigurar mi relación con el dinero fue esencial. Aprendí a verlo no como el fin, sino como un medio para lograr mis sueños. Esto implicó cambiar hábitos de consumo y entender el valor real del ahorro e inversión. Con cada decisión financiera me acercaba más a un futuro de abundancia. Superar el miedo al fracaso y la incertidumbre se convirtió en un desafío diario. Cada tropiezo era una lección y cada incertidumbre una oportunidad para fortalecer mi resiliencia. Acepté que el camino hacia la transformación estaba lleno de altibajos, pero cada experiencia me preparaba mejor para el futuro. La gratitud jugó un papel crucial en mi transformación. Aprender a agradecer por cada pequeño logro y lección aprendida me llenó de una positividad que impregnaba cada aspecto de mi vida. Participar en cursos y talleres no es solo una manera de ampliar conocimientos financieros, es abrir la puerta a un mundo de posibilidades, estrategias y conexiones que antes parecían inalcanzables. Cada sesión es un escalón más hacia la maestría en la gestión de nuestras finanzas. Crear una red de apoyo con personas que comparten objetivos similares es más que formar un grupo, es construir una comunidad. Esta comunidad se convierte en tu sistema de soporte, donde las experiencias y conocimientos se comparten generosamente, impulsando a cada miembro hacia sus metas personales y colectivas. El aprendizaje sobre el equilibrio entre trabajo y vida personal es una lección invaluable. Descubrir este equilibrio significa no solo alcanzar el éxito financiero, sino hacerlo de manera sostenible, permitiéndonos disfrutar de la vida y de lo que realmente importa. Implementar estrategias para aumentar los ingresos puede transformar completamente nuestra realidad financiera. No se trata solo de trabajar más duro, sino de trabajar más inteligente. Realizar inversiones inteligentes y calculadas es el pináculo de una gestión financiera prudente. No es simplemente colocar dinero esperando rendimientos, es investigar, analizar y tomar decisiones basadas en un conocimiento profundo, minimizando riesgos y maximizando potenciales. Crear un fondo de emergencia se convierte en el piloto automático de nuestra seguridad financiera. A medida que vamos depositando en este fondo, sentimos una tranquilidad que no tiene precio. Este colchón económico nos protege ante imprevistos. La celebración de nuestra transformación va más allá de un acto de júbilo, es un reconocimiento al esfuerzo, la disciplina y la perseverancia que hemos demostrado a lo largo del camino. Este hito marca no solo el final de un capítulo, sino también el comienzo de una nueva etapa de vida con un enfoque renovado y lleno de propósito. Reflexionar sobre nuestro viaje es una parte crucial del proceso. Tomarse un momento para apreciar los obstáculos superados y las lecciones aprendidas nos brinda una perspectiva invaluable. Compartir nuestra historia de transformación con otros no solo nos permite inspirar a quienes buscan un cambio en sus propias vidas, sino que también refuerza nuestro compromiso con el camino que hemos elegido. Al abrirnos, creamos una red de apoyo que fomenta la motivación y el aprendizaje mutuo. Los consejos clave para quienes inician su propia transformación son sencillos pero poderosos: establece metas claras, mantén la disciplina, se paciente y, sobre todo, nunca te des por vencido. En el camino hacia la transformación personal y financiera, es crucial recordar que los desafíos son parte esencial del viaje. Aceptar que habrá momentos difíciles nos ayuda a mantenernos firmes en nuestro propósito, convirtiendo cada obstáculo en un escalón hacia nuestro crecimiento. Con cada meta alcanzada y cada sueño convertido en realidad, es vital visualizar el futuro con optimismo y establecer nuevos objetivos. Esta visión a largo plazo nos impulsa a continuar avanzando, asegurando que nuestro viaje de transformación sea un proceso de evolución constante. Reconocer que la transformación es un viaje continuo, y no un destino final, nos permite valorar cada experiencia y aprendizaje adquirido en el camino. Esta comprensión nos invita a ser pacientes con nosotros mismos y a celebrar cada pequeño paso, comprendiendo que el crecimiento personal es un proceso sin fin que nos enriquece día a día. La gratitud hacia aquellos que nos han apoyado es fundamental. Familiares, amigos y mentores no solo nos brindan su sabiduría y amor, sino que también son pilares en nuestros momentos más desafiantes.